soy Pichilemino, artista local, y estamos ubicados acá en Punta Lobo, justamente en la que fue la panquequería allá en Robert Pistón, allá en los años 90, fines de los 80. Aquí empezó el tema del surf, hubo la primera escuelita de surf acá atrás, y aquí empezamos a venir todos cuando esto era recién de madera. A mi izquierda está la postal que todos sacan la foto, que es Los Morros de Punta Lobo, donde yo me inspiro para mis cuadros. Y acá estoy porque estoy en un tema de la exposición virtual. ¿Qué es una exposición virtual? Es cambiar un poco el concepto de tener una exposición dentro de una galería y poder llevarla a toda la gente, en este caso un poco mediático, un poco solamente la gente que se pueda conectar. Hay mucha gente que no se conecta, que está alejado de las redes sociales, pero yo quiero llevar un poco el arte al público. Y hoy en día no está la forma de invitar que la gente venga, pero sí tú puedes llevarle el arte a su casa. El arte de esta exposición se llama Entre Olas y Rocas, está directamente inspirada en esta zona, que son los cactus, las flores, los morros, las olas, el viento, y tú pudiste ver ahí la obra, y así que, ¿qué más te puedo decir? Disfrútenla. La técnica es súper aplicar color capa tras capa, y al final la unión, así como si fuera un vitral o un papel celofán, la transparencia entre las capas va provocando ciertos efectos. Y eso es lo que yo busco, engañar un poco al espectador con algunos efectos de colores, solamente usando estas transparencias que uso. El arte en Pichilemu, mira, el arte en Pichilemu está avanzando, hay muchos artistas, hay artistas destacados acá, artistas que están haciendo, digamos, trabajando en el arte como oficio, luchando, porque es súper difícil trabajar en el tema, pero siento que hay una unión, hay una separación. Creo que en estos tiempos no hay un momento de estar separado. Yo creo que los artistas deberían hacer un llamado, pero mirar para el lado, no ser tan individualista. Creo que el arte tiene que ser una cosa vivido, tiene que ser una cosa entregado y expresado, y creo que nos falta un poquito de eso. Yo trato con esta instancia de poder entregarlo y entregarlo hacia los demás y no encerrarme en mi casa solamente para mí. Soy uno de los asistentes a la expo Entre Olas y Rocas de Nacho Vargas. Ya acaba de terminar y la verdad es que estuvo re buena. Varias pinturas realmente increíbles, hay unos atardeceres que son alucinantes, hay unos cuadros que representan Punta de Lobo realmente increíbles, hay mucho realismo también dentro del arte del mismo Nacho, así que yo soy un seguidor de su obra, lo he entrevistado varias veces en la radio y la verdad es que lo encuentro increíble. Entiendo que es una exposición que va a ser itinerante, luego vendrá otra con otros lugares, así que la verdad es que le deseo lo mejor a Nacho, tremendo artista, localazo y Pichilemu, así que me imagino que la gente que lo vio a través del live quedó feliz y pues me imagino verlo también dentro de la repetición de los live en Instagram del Nacho. La verdad es que fue una expo bastante interesante el formato, ya que no había invitación, era solamente para que la gente lo viera por el live en Instagram, y ese formato igual me llamó la atención, pero como estaba cerca pasé a verlo, así que nada, pues filete, felicitaciones Nacho, buenísimo todo, brother. El tema de la intervención solamente nace de poder mostrar el arte en un periodo de tiempo, es decir, antes yo lo mostraba a través de Instagram, como todos los días mostrando una obra, pero me di cuenta que la gente a veces se pierde, te pide trabajo de hace un año, dos años, entonces empecé a educar a la gente, a decir, mira, yo cada cierto tiempo voy a mostrar mis trabajos disponibles, si alguien quiere adquirir una obra, estas son las fechas para hacerlo, como dándole un poquito de orden. Lo quise hacer acá en Punta Lobo porque la inspiración está hecho acá. La idea no es invitar que la gente venga, porque igual es un ecosistema un poco delicado, no puede abarcar tantas personas acá, no pueden venir tantas personas al mismo tiempo. Las personas que vinieron se encontraron con esta sorpresa de los cuadros acá. Los cuadros estuvieron expuestos solamente un instante, media hora, sacamos un par de fotos y eso fue todo el proceso. En el futuro vamos a tratar de tenerlos más tiempo en un lugar. Ahora no se podía porque había viento, pero mi idea es también hacer otras exposiciones, otras intervenciones en lugares públicos, donde la gente pueda ir y se sienta más, como más en su terreno, que a veces dentro de una galería es un poquito como cerrado, la gente se cohíbe, no se siente muy invitada a estar ahí.